Pierwsze nagranie pochodzi od użytkownika Alberto Del Arco, który wraz ze znajomymi postanowił udać się do opuszczonego od 30 lat centrum handlowego. Według miejscowych legend w tym budynku można spotkać postacie cienia. Aby to sprawdzić, Alberto postanowił udać się do tego miejsca. Zobaczcie, co udało mu się nagrać. Siento que avanzo, avanzo, avanzo y no llego a ningún lado. Todo es igual, todo es igual, todo se repite. Se oye por aquí ruidos. Sí, escucha. Pasos. W pewnym momencie usłyszeli głośny huk i kroki. Postanowili iść to sprawdzić, jednakże po raz kolejny usłyszeli coś dziwnego. Está inmenso. Aquí no habíamos pasado. Este es como el centro de todo. Atrás. Atrás. ¿Hola? Uy, uy. Te juro que escuché muchos pasos de mucha gente caminando por aquí. Parece que es agua cayendo nada más. ¿Hola? Tym razem usłyszeli dość wyraźne głosy. Atrás. Atrás. Hola? Ale to nie był koniec. El rempo duele. El rempo está sonando. El rempo suena. Uy. Y escucho algo raro por ahí. Como una respiración, como un suspiro raro. Escucho el rempo, nada más que no me acuerdo dónde quedó. ¿Hasta dónde lo dejamos? No, quedó por aquí. Aquí está. Aquí está. Este estaba sonando ahorita. Y parece que dejó de hacerlo. Hay una tela roja, qué raro. Aquí está. Estaba sonando, ya no lo volvió a hacer. Es curioso porque son sutiles y van de un lado a otro, como que nos quieren cansar. El lugar es tan grande que sí, lo logran, sí logran hacerlo, porque vamos de un lado a otro y está muy, muy lejano. W pewnym momencie śledztwa rempot się odpalił. Gdy pobiegli, aby sprawdzić to miejsce, nikogo nie znaleźli. Na szczęście zostawili w pobliżu kamerę, która zarejestrowała coś ciekawego. Dziwną, mglistą postać, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Więc jak myślisz, to miejsce jest nawiedzone i udało im się nagrać prawdziwego ducha? Czy da się to jakoś inaczej wytłumaczyć? Kolejne nagranie pochodzi z kanału SNS, który postanowił sprawdzić aplikację Randonautica. Ta zaprowadziła go na stary cmentarz. Kiedy zbliżyli się do punktu, zauważyli to. There's like a
opening back there. Hold on. Hold on, let's get some of the front. I think I just saw something move. I can't tell. Yeah. I thought it was a person. Are you for real? I think we just need to Are leave. You with me? No, I'm not messing with you. Whatever it was, it looked at me though. I couldn't tell what I was looking at first. I'll show you the footage in a moment. Jeden z nich usłyszał coś za plecami. Postanowił iść to sprawdzić. Wtedy znajduje w krzakach kogoś w przebraniu i masce. Dodatkowo podczas robienia zdjęć w tym miejscu, na jednym z nich udało im się uchwycić coś dziwnego. Dziwną, tajemniczą postać, chowającą się za drzewem. Więc jak myślisz, czy to nagranie jest autentyczne, czy to kolejna mistyfikacja? To nagranie zostało opublikowane na kanale Munra Vlogs, który wraz z innymi łowcami duchów z Meksyku postanowi udać się na nawiedzony cmentarz. W pewnym momencie śledztwa jedna z osób zauważa to. Oj. Ay, güey. Brujo. Hay gente trabajando, Dios mío. Esta es bruja de viene acompañándola al brujo, compa. Voy a hacer que nos vayan a atacar, compa, es que no sucede. ¿Bruja? Podczas zwiedzania cmentarza dwukrotnie udaje im się nagrać tajemniczą postać poruszającą się po cmentarzu. Jednakże to nie było ich ostatnie spotkanie. Queremos ver, cuidado payaso. Queremos ver tu ritual. Van a ser atacados, sí, sí. Cuidado payaso, dijo que van a ser atacados, Cuidado. Queremos ver su ritual. Ay, qué feo hace esa cosa, Van a ser atacados, hijo. Cuidado, payaso. Que de su vida. Ey, no va a ser un tiro, no es para que. Ey. Para eso no, para.
Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio. Cuidado, payaso, ya te vio, ya te vio. No mames, Ernesto, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No mames! ¡Corre, corre, Ernesto! ¡Hay que ayudarlo! ¡Ey! ¡Corre, Ernesto! ¡Corre, Ernesto! ¡Cómo! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Compa! ¡Véngase! ¡Pérese, pérese! ¡No mames, no mames! ¡No mames, güey! ¡Aquí me salió algo! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Cuidado, payaso! ¡Cuidado! ¡Aquí me salió algo, payaso! ¡Ey, ey! ¡Aquí hay alguien aquí, eh! ¿Dónde? ¡Ahí le pegó un palazo, compa! ¡Cuidado! ¡Ve, ve! ¿Qué es eso? 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 ¿Quién eres tú? ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! No sé, güey. Aquí me salió otra cosa, güey. Aquí, cuando vamos para acá, me brincó algo aquí, eh. Nos está rodeando algo así, eh. ¿Nos puedes dejar estar aquí contigo? Tranquilo. Queremos ver tu ritual. ¿Me puedo acercar? Monta. ¿Ey? ¿Me puedo acercar? Mira, se esconde, payaso, ya ¿eh? Escondió. ¡Uy! ¡Chinga! ¡Mira! ¡No mames! ¿Qué fue eso, payaso? ¡No manches! ¡No manches, compa! ¡Compa, compa, compa! ¡No mames! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Esa es la bruja! ¿Qué fue? ¡Aquí! Como que voló, compa. Pegó un grito bien así. ¡Brincó, compa, eh! ¡Ay, padre Dios! Vamos sobre esta bruja, compa. ¡Es una bruja! Amigos. W pewnym momencie możemy zauważyć dziwną, zakapturzoną postać, która stoi i rozpala ogień, najprawdopodobniej wykonując jakiś rytuał, a kilka minut później spotykają go po raz kolejny. Potem zauważają tą dziwną, ciemną postać. Jak myślisz, to wszystko to tylko zwykły fake? Czy może rzeczywiście na tym cmentarzu dzieje się coś niepokojącego? Ostatnie nagranie pochodzi z kanału Zona Paranormal Veracruz, który wraz ze znajomym postanowił udać się na zwiedzanie rzekomo nawiedzonego budynku. Gdy udało im się wejść do środka, nagrali to. Voy a seguir tu juego, eres un niño. ¿Qué necesitas? Esa respiración no me gustó para nada. Si lo ofendes, se enoja. Lo voy a estar retando, ¿eh? Porque ese es un espíritu de bajo astral. ¿Quién está aquí? ¡Payaso! ¡Payaso, acá arriba! ¡Acá arriba se asomó! ¡Se asomó allá arriba, güey! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Aquí, 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 aquí. Aquí fue donde se asomó. Se rieron, ¿eh? Podczas śledztwa udało im się nagrać jakąś dziwną, przerażającą twarz, która na nich spogląda. Jednakże gdy poszli sprawdzić to miejsce, nikogo nie znaleźli. Jak myślisz, kolejny fake, czy też nie?